Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ya hacía tiempo de que no hacíamos unboxings, pero este unboxing es muy especial, ya que hoy revisaremos la figura del majestuoso y algo desaprovechado Giganotosaurus de Jurassic World Dominion. Bueno, les acabo de mostrar el empaque, así que no hace falta mucho. Solo les puedo decir que aquí está la figura. Está algo cortada de aquí el empaque, pero bueno. Ya les mostré el empaque al principio de este video, así que vamos a proceder a liberarla. Vamos a hacer un poco aquí. Perdona, ya ando el Pterosaurus. El Pterosaurus está por ahí. Bueno, vamos a cortar esta liga aquí, esta otra liga de acá. Y a ver, bueno, creo que tenemos que abrir por aquí abajo. Voy a tardar un poco, así que aquí habrá un corte. Bueno, no queda tan destruido el empaque, me voy. Bueno, a mí me gusta conservar a veces los empaques. Lo voy a echar por aquí. Bueno, sí, vamos a revisar la figura del Giganotosaurus. Ahí se ve, ahí, poste. Pensé, no lo acomodo bien. Ahí se ve mi mano. Ah, aquí estoy. Ok. A primeras impresiones, me gusta la figura. Ok, al fin, me cuesta un poco ponerla así. Bueno, vamos a acercar un poquito más la cámara para acá. Ah, ya se cayó. Bueno, esta figura, después les daré mi opinión. Ahorita vamos a ver qué vemos primero. Vemos primero sus articulaciones. Tiene articulaciones en los brazos, no, en los dos. No los puede hacer para arriba ni para... No los puede hacer para arriba, más bien. No me gustó mucho eso, porque el Pterosaurus sí lo puede hacer, y la otra Rex creo que también. Se puede hacer para arriba. Las patas tienen articulación para arriba. Y... ¿qué? No, para abajo, ¿no? ¿Qué? Para... Ah, no, sí se puede, sí se puede. Ok. La vamos a acomodar de nuevo. Y la cola tiene esta doble articulación que me gusta. A mí sí me gusta, a muchos no les ha gustado, pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, sirve un poco para stop motion. Detalles de pintura. En la cabeza, los ojos, como podemos ver, no enfoca muy bien la cámara, perdón. Los ojos, como podemos ver, son de un color amarillo con una línea negra. Creo que aquí la pupila está un poco para arriba. Sí, porque miren, sí. Está algo ancho, eso muchos han dicho. En la cabeza tendría que ser más aplastada, esta está muy ancha. Y un detalle que costó mucho, pero no tenía opción yo, es que todas las figuras que habían ahí no tenían pintado aquí. Y bueno, esto me decepcionó. O sea, Mattel, ¿cómo pudo dejar pasar esto? Pero bueno, ese ya es problema. Aquí verán cómo tiene dos hileras de dientes, como la Scorpius Rex. Y bueno, estos no es pintura, son piezas aparte. Ay, juepullo. Ok, hubo un problema ahí, perdón. Bueno. El color base de esta figura es un verde clarito, creo, limón, algo así. Aunque si se fijan en esta parte de aquí es como algo más opaco. No tiene pintadas las garras delanteras, pero al menos nos pintaron las traseras. Y eso, al menos está bien, gracias por eso, Mattel. A lo largo de la cabeza y el cuerpo tiene esta pintura como negro, tipo gris, que llega hasta la parte esta de la cola. Y bueno, creo que estos serían todos los detalles. Bueno, tiene unos detalles aquí de blanco, las piernas también. En el esculpido me gusta, vemos como tiene mucho detalle en el esculpido, los dientes, se siente esa piel que como que Mattel se está luciendo más en esculpido que en pintura, porque en pintura se está borrando mucha pintura, pero en esculpido sí se está luciendo. Y bueno, ¿cuál es la mecánica de esta figura?
Aquí, bueno, antes de pasar a su jugabilidad, me gustaría compartir el código. Por si no tienen este Giganotosaurus, ahí tienen el código. Ahí se los dejo un rato. Bueno, ahora vamos a ver su jugabilidad. Tenemos dos botones, uno aquí. Pensé. Ahí está bien. Tenemos uno aquí y uno abajo. El primer botón, el de la espalda, hace esto. ¡A la madre! Me botó el teléfono. ¡Qué asqueroso! Bueno, mejor hagámoslo más lejos. Ok, el primer botón hace esto. Ok. Y hace sonido mientras presionas el botón y hace su movimiento, hace sonido. Y el segundo botón, el que está aquí abajo, ruge. Ok, ese sonido me gustó. Ese también me gustó. Bueno, son tres sonidos, pero aquí solo hemos visto dos. Ok, ahí estuvo el tercero. Ok, ¿qué pasa si lo hacemos, si presionamos los dos botones a la vez? Ok, esa posición es que me gusta. Rayos, se cayó. Bueno, en esta posición es que me gusta a mí. Ay, sí, sí la puedo poner. Bueno, como conclusión final, David pensé. Ok, no, me estoy adelantando mucho. Comparemos esta figura. Lo vamos a hacer con despacio. Primeramente, solo vamos a traer un par de figuras, no traemos todas. Primeramente, vamos a traer la T-Rex String Damage de la Canker Crisis. Y vemos que aquí sí está. Sí, se ve más grande el Giganotosaurus, pero tiene sentido ya que, pues, es una figura más pequeña, no como otras que es más grande. Bueno, aquí sí se ve bien el Giganotosaurus. Ahora vamos a traer el mayor rival de Rexy. Seguramente vamos a traer otro de sus enemigos, el Teresinosaurus. Ay, como ya quería tener estos tres ya. Perdón por por esta madera que se ve aquí, perdón. Pero no hay otra opción, no tenía otra base. Vamos a hacerlo por aquí. Y si tenían la duda, vamos a comparar con algunos humanos. Primeramente con el Owen. Que esta es la figura que viene en el set con Rain de la Court y Blue String Damage. Ahí tiene un pelo. Y es la misma figura que de Owen, que muchas. Así que es la misma escala. Ok, ahora vamos a traer a Alan Grant. Que viene en el set del Dimetrodon. Ok. Ahora vamos a traer a Kayla Watts. Ahí pueden ver. Y por último, mi personaje favorito de toda la saga, Ian Malcolm. Se ve genial. Bueno amigos, como conclusión final, es una buena figura. Sí tiene sus cosas que muchos han criticado. Por ejemplo, el mecanismo este, que por qué se arriesgaron y esas cosas. Los dientes también lo han criticado, que son más grandes en la película y no tenía estas dos hileras que se ven aquí. Ay, ya se cayó. Pero bueno, también este, el mecanismo, como les digo. Los rugidos están bien, eso sí me ha gustado a mí. Es una buena figura, quizás después saquen una segunda versión. Pero bueno, esta me ha gustado, esta primera versión me ha gustado. Así que bueno, ay, ya se cayó otra vez. Bueno, entonces, creo que esto sería todo por el video de hoy. Algo más que quiera comentar, pues nada, es una buena figura. Pudo ser mejor, sí, pero a mí me ha gustado. Si eres un niño y no sabes mucho de este tema y no eres tan perfeccionista como, no sé, perdón por decir perfeccionista.
No tenía otra palabra, pero si no eres un adulto, porque los adultos coleccionistas son, pues, piden algo mejor. Me sé que Mattel se luce en otras figuras como en el Terry, pero bueno, es una buena figura. En su mecanismo no será el mejor, pero al menos está disfrutable. Y bueno, vamos a hacer un poco más para acá. Aquí tenemos los tres de la batalla final. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Y nos vemos en próximos videos que quizás suba para próximamente especial de Halloween. Ya saben, como el año pasado. Y otra vez se viene otro. Así que, bueno, yo me despido. Fui su amigo Álvaro. Y esto fue El Mundo de Álvaro. Gracias por ver. Bye. Bueno, primero que rujan estos tarados. Ok. Ahora vos, Giga. Bueno, bye.